Hello, hello. Good evening, guys. 8 o'clock. Nice to see you again on Monday. Good night. Hi, teacher. Hi, good night. Hey, how have you been? I've been good. I've been so good. What about you? Good, too. I'm okay. Great. Okay. Okay. Well, just we are gonna wait a few minutes and after we are going to go as always with the attendance and everything. Okay. One past eight, okay. I saw that some of you have done the exercises, okay. Some of you have done haven't finished all the exercises, okay. So, wow. We're gonna have full house. I hope so. Thank you, thank you. Thank you, brother. Voy a hacer un comercial. Espero conocer a algunos. Al final del curso, algunos que no he visto a través de cámaras, solo escucho sus voces. Si los oigo en la calle, quizás los reconozca, pero me va a ser difícil.
algunos, ¿verdad? Ustedes ahí podrán tomar nota. Ahí sé que, pues, algunos me han dicho, mira, no me sirve la cámara, pero a estas alturas, recuérdense que ha sido un requerimiento de INSAFOR, no es algo que el teacher mire, que molesta, sino que deben de entender eso, ¿no? Y aunque sea para que nos den el placer de conocerlos, y no solo, ahí aparecen, ya se hicieron famosos en YouTube, y no solo el cuadro negro con su nombre. Please. Okay, let's gonna go with attendance. Okay, who's there? Let me see. Adalberto Osmar Odueñas. Presente. Good. Okay. Adriana Lizeth Martínez Flores. Presente. Aida Beatriz Suárez Cardona. Present. Good. Carlos Eduardo Placio Arriaza. David Francisco Turcios López. Present. Good. Doris Raquel Hernández González. Presente. Francisco Baltasar Pérez Mendoza. Jamie Melanick Sandoval González. Presente. Joaquín Alexander Hernández Hernández. José Eliezer Montoya Carranza. Presente. Carla Araceli Torres García. Liz Antonieta Sánchez Medina. María Isabel Cornejo Canizales. Mario Leonel Cáceres Jiménez. Present. Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Presente. Moisés Morales López. Roxana Carolina Ortiz Martínez. Present. Ruth del Carmen Menéndez. Present. Sara Beatriz Landos Flores. Present. Vanessa Melanie Velázquez. Present. Claudia Elizabeth Romero de Argueta. Ile Nilsson del Cid Aparicio. I'm here, teacher. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Okay. Just let me see something. Please, Antonieta Sánchez Medina. Present. Good. Okay, guys. Don't move this. Also this, no. Okay. We have finished the second unit of the first module, okay? Hemos terminado la, o vamos a terminar el día de hoy, la segunda unidad del primer módulo, okay? De los seis subniveles, llamémosle así, del primer nivel. Primer nivel es beginner. Son seis cursos y cada curso tiene en promedio 4 unidades. Entonces, ahorita hemos terminado 2 unidades del primer módulo. Bien, vamos a repasar un poco qué hemos venido haciendo durante esta unidad. Hemos venido afirmativo, negativo, interrogativo, y la última clase era revisar rutinas. Me disculpo, algunos me escribieron, pero hasta ya hoy bien tarde tuve el tiempo de escribir el post número 9 y el 10 no aparecía porque no habíamos dado la clase 10. Entonces la clase 10 es esta y luego pues vamos a subir el post. En la clase 9 sí ya está el post para que usted pues valga la redundancia, postee en el foro, conteste y así lo haga. Si no lo he abierto yo, no van a poder responder, porque al post tengo que empezar yo una discusión generalmente para poder responder. Veamos. Entonces, rápidamente podemos ir a nuestras rutinas, que es parte de lo que hicimos la semana pasada.
vimos nuestras rutinas, tanto de trabajo como ¿qué? Rutinas en casa. Por ejemplo, el foro de hoy creo que les va a gustar a los caballeros. Dice, ¿qué oficios haces en tu casa? Y ahí tiene que describir 5 actividades. Miren las señoritas y por qué se ríen. Los caballeros cocinamos, trapeamos, haremos. Las señoritas todas se ríen. O sea, digo los caballeros porque obviamente ahí está el foro. Lo va a ver al final de la clase. Pero antes de que me diga de los oficios, si usted pues es un buen caballero y nos toca que hacer, así como yo, mucho oficio. No voy a ir la señora, pero ni modo. Pues vamos a escribir ahí. Ni le va a alcanzar el post para escribir todo lo que usted hace. ¿Qué vamos a empezar ahorita? Descríbame una actividad de mañana, una de tarde y una de noche. Empecemos. Sara, lo siento, pero el Zoom siempre me la pone a usted primero, Sara. Ok, Sara. I get up. I wake up. Uh-huh. At 5 a.m. Uh-huh. Perfecto. Uh-huh. Ajá, va. Eso es en la mañana. ¿Algo que hagan en la tarde? I answer emails. What? I answer emails. Okay, good. And the night. At night. I cook dinner. Vaya, ven, ya Sara ya se está defendiendo que ella cocina la cena. Roxana. In the morning. Yeah, in the morning, in the afternoon, and in the evening or at night, whatever. In the morning, I wake up for make exercise. To do exercise. In the afternoon, I drink coffee. Very good. Nice activity. At night, I watch TV. Okay. Very good. Thank you, Roxana. Vladimir Romero. Okay. I get up at 5 o'clock in the morning. In the afternoon, I have a lunch at 11 o'clock. Okay. And the night. At night, niños. Es solo para corregir night. La expresión. Es at night o in the evening. Cualquiera de las dos. Okay. Es at night o in the evening. Okay. At night, I go to the house at 7 o'clock. Okay, very good. Thank you. Carmen, Ruth. 20 minutes. Dice, in the morning, I make breakfast. Okay, good. And take my children to school. Okay. In the afternoon, I am at my work. Mm-hmm. In the night, studying. Study at night. I study. Así es, perfecto, muy bien. Beatriz Suárez. In the morning, I take a shower. I finish work at 5. Uh-huh. And in the night, I watch Netflix. At night. At night. I watch Netflix, okay? At night, I watch Netflix. Good. Thank you. Joaquin. In
Okay. I get up at 5 o'clock. Good. In the morning. In the morning. Okay. I get up to have lunch in the afternoon. I continue with my work. And watch some TV and have dinner. Have dinner, okay. In the night, I connect to my English class. Okay, at night. Ya lo voy a poner ahorita a todos a repetir aquí. At night, at night, at night, at night, at night. No es in the night, es at night. Es del, el otro es in the evening, in the evening, in the evening, in the evening, in the evening. Como son líneas, ¿ok? Thank you, Joaquín. Ok. Araceli. Sí, teacher. Ajá, Celi, díganos una cosa que hace en la mañana, una que hace en la tarde y una que hace en la noche, ¿ok? In the morning, it's the 5 o'clock, take a shower. I take a shower at 5 o'clock, ajá. In evening, finish the work. In 1 o'clock. The class at night. Okay. Okay. Mario Leonel Cáceres. In the morning, I visit the farm market around 7 a.m. Okay. In the afternoon, I send email to my boss. Okay. And at night, I visit the San Salvador Historic Center. Historical Center. Historical Center. Historical Center. Okay, sorry. Good. Thank you, Mario. The Ellen Nilsson. Hello, teacher. Hi. Okay, I get up at 3 a.m. I take a shower. So then I go to the work. Sometimes I go out at 4, others at 7. Oh my and God. At night, I take English class. Okay, good. Thank you. Vanessa Velasquez. Welcome. In the morning, I wake up at 5 a.m. 5 a.m. Ah, 5 a.m. Later, I take a shower. In the afternoon, I have a lunch. I watch Netflix. Later, do homework. At night, I cook dinner, and I feed the dog. Ah, okay. I feed the dog. Very good. Thank you, Miss Lasquez. David Turcios. Hello. Hi. In the evening, I take a shower. In the evening, I go to the gym. At night, I take the dinner and I study. Solo lo en la, no sé si todos entendimos, pero entendimos que en la noche se baña también, solo para corregir.
No, I eat the dinner. So. Ajá, no, pero la primera que dijo, dijo, in the evening I take a shower. Así le escuché, no sé si me levantan la mano y los demás así lo escuchan. No, in the evening I go to the gym. En la noche también va al gimnasio, está bien. Ah, pero también, pero ajá, no, no, esa parte la entendimos, pero lo primero que dijo que era take a shower, la entendimos que en the evening. In the morning, sorry. Ah, perfecto, no, yo lo quería saber, está bien, cada quien puede tener sus costumbres quizás, y dije yo, se baña en la noche. Okay. Pero también. No, después del gym, es que usted no aclaró, es after the gym, ok, after the gym, ok. Uh-huh. Don't worry, thank you, David Turcios. Ok. Eliezer Montoya. I don't know what happened with Eliezer after he's gonna answer us. Adriana Martinez. Hi. Hi, Adriana. In the morning, I get up at 5 a.m. Uh-huh. In the evening, I eat my lunch at the office. And okay. In the night, ¿cómo es? Perdóname. At night. Ah, va, si no, 5 horas. Sorry. Ya sorry. And I'm at night, I watch TV with my mom. Ah, okay, very good. Thank you, Adriana. Melanik. Hi. Hi. In the morning, I get up at 15 past 4. Afternoon, I lunch at 12. I take a nap. In the night, I dinner. ¿Cómo? Hello? ¿Cómo es? At night, vaya, repita conmigo, at night. Otra vez, at night. At night. Perfecto. Dinner, 7 p.m. I have dinner at 7 p.m. Perfecto. Thank you, Jamie Melanik. Raquel. Hi. Perdón, solo confirmar si se me escucha, que tengo. Sí, ah. Se escucha claro, Daris, no se preocupe. I get up in the morning at 6 a.m. Mm-hmm. I take a shower and I drink a coffee. Okay. In the afternoon, go to the visit with vendors and in the work. At work. At work. And at night, go to the home. Go to home. And I cook a dinner. Finish. Okay. Está bien, niños, cuando digo I cook a dinner y I cook dinner tiene una diferencia. Cuando usted me dice I cook dinner es como yo cocino la cena. Pero I cook a dinner me suena a que usted solo cocina cena para usted. Es como yo cocino una cena. I cook a dinner. Es I cook dinner. Ok, la expresión de hecho es I cook dinner. Solo para que lo tomen en cuenta. Ok, Antonieta. In the morning, I check my emails at work. Okay. In the afternoon, I usually drink coffee at 3 p.m. Ah, okay. In the evening, I watch my social networks.
Excellent. You have an active social networks life. Good. Yes. Hey, very good. Memes. You have to watch memes. That is nice to watch memes. Okay, guys. That's the way. Una cosa que yo puedo, por ejemplo, vamos ya a poner en agenda o vamos a poner aquí. Una forma de preguntar es, what do you do? And y le ponemos poner, what do you do in the morning? Oh, perdón, es what do you do? Se me coló ahí, perdónenme, chicos. Es what do you do? Para corregir. What do you do in the morning? What do you do in the evening? What do you do in the afternoon? Esa es la forma de preguntar. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Daily routine activities practice o vocabulary practice, ¿ok? Vocabulary practice. Este ya es práctica de la unidad. ¿Qué hemos estado viendo en realidad? Aquí de sencillo así. Hemos visto tres cosas. El presente simple. Y aquí tenemos una estructura o las estructuras del presente simple. Vea, voy a empezar a anotar. So, the affirmative form, we have to write down first subject, verb, and object. Example, given, I like sports, okay? I like pupusas. I like tamales. And that is an affirmative form of the verb. Okay, negative form. The negative form, we have to write down first. Subject, auxiliary, plus not, plus verb, plus object. Okay, let me move this. Okay, plus object, okay? Example, I don't like sports. I don't like shrimps. I don't like a rabbit, as by example. I mean, whatever. The interrogative form is the auxiliary plus subject plus verb plus object. Do you like a sport? Do you like games? Do you like shrimps? Do you like chicken? Do you like pupusas? Does she like sports? Does he like, cinema? Something like that, okay? Like is here just the verb that we are using as an example, but it can be whatever verb, okay? Whatever verb we can use for. Oh my God, let me see. Okay, that's all. That's it. Mm-hmm. Okay. That's the affirmative and simple present, okay? Do you have any question here? ¿Tienen alguna pregunta acá, niños? Con la estructura del presente simple. ¿Alguna pregunta acá? Solo una, por favor. Now it sounds clear. Ah, okay, it sounds clear. So good. Okay. Entonces, tenemos claro, repito una vez más la estructura para que no se nos olvide. Afirmativa, sujeto, verbo, objeto o complemento, como le quiera llamar. Negativa, sujeto, auxiliar, negación, verbo, objeto o complemento. Interrogativa, do o das, obviamente, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento. No hay dónde perderse. No hay más que decir. No hay dónde perderse de eso. Creo que está más que clara la estructura. Veamos, vamos. Vamos a dejar de compartir entonces, dejo de compartir. Bueno, como no me quieren preguntar, yo sí voy a preguntar. Veamos, Sara,
A Roxana, una pregunta rápido. Do you something y rápido, lo más rápido. Do you like room? Room. Do you like? Room. Correr. Room. Do you like running? Yes, I like. Yes, I do. Yes, I do. Roxana, Rafael, rápido. Vamos. Rafael, do you have a car? Excelente. Rafael? Yes, I do. Yes, I do. Very well. Rafael to Beatriz Suárez. As soon as possible. Beatriz, may I have it? Yes. Did you like coffee? Beatriz? No, I don't. Oh my God. You broke my heart. You broke my heart. Okay. Sorry. Don't worry. Beatriz Suárez Cardona to Joaquín Hernández. Joaquín, do you like milk? Mm-hmm. ¿Le gusta la leche? Do you like milk? No, I don't. No, I don't. Pero la leche es tolerable. Vamos, muy bien, Joaquín. Pregúntele a Elenilson. Elenilson, do you have a TV? Very good. Yes, I do. Excellent. Yes, Elenilson to Marvin Ovidio. Marvin, do you have kids? Excellent. Hello. Hello, do you have kids, Marvin? Kids? No, I don't. Good. Marvin, to Vanessa Velázquez. Vanessa Velázquez, do you cook? Yes, I do. Very good. Okay. Thank you. Vanessa, to Antonieta Sánchez. Do you like to do exercises? Do you like to exercise? Yes, I do. To do exercises. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Antonieta, a Ruth. Okay. Ruth, do you have pets? No, I don't. Very good. Ruth, to Leonel Cárcamo, Cáceres, perdón, Jiménez. Leonel me dijo. Yes. Leonel, do you look serious? Do you look serious? Okay, good. No, I don't. He's a smile. Very good. Pero la pronunciación me corrigió. Es que le está preguntando si él parece serio. Generalmente cuando look like es como parecer. Look like serious. Okay. Aunque generalmente la pregunta ahí es más are you serious? O sea, ¿eres tú serio? Más que do you. Okay. Okay. Good. Leonel. Araceli Torres. Araceli, do you get up early? Excellent. Can't get up. And do you get up early? Yes, I do. Excelente, ya está. Ya decía yo que iba a contestar, no. Perfecto, Araceli. Araceli, a David Turcios. David, do you like chocolate? Excelente, do you like chocolate? Yes, I do. Very good. David, to Adriana Martínez. Adriana, do you read comic? Do you read comic? Yeah. No, I don't read comics. No, I don't. Very good. Adriana to Melanie. Do you like your work? Melanie? Melanie, she's busy maybe. I don't know what happened to her. Ok, Adriana, vuelvo a preguntarle entonces a Sara Beatriz.
Sara, do you like your work? Sara Beatriz Lando, do you like your work? Yes, I do. No la veo muy convencida, se ríe antes de contestar. Okay. Está, sí, está siendo grabado, Sara. Okay. So guys, esa es la forma de preguntar y ya vieron ustedes que pueden preguntar una infinidad de cosas. Esa, la estructura es bien básica. Do you, okay. Recuérdense también que funciona para terceras personas. Cuando, por ejemplo, does he, por ejemplo, como que Sara le quiere preguntar a Roxana sobre Vladimir. Es decir, does he something? Es decir, es, funciona de esa forma, no solo el directo, do you. Tienen que tenerlo en cuenta a la hora de ya establecer una conversación. Porque en una conversación real uno habla de, generalmente uno o habla entre nosotros o hablamos de otros. Ya las conversaciones así van, no guste o no. Ya sea, entonces, para inglés necesitas preguntar sobre otros. ¿Ah? Esos momentos que se da ahí en el trabajo, de charlas entre compañeros, se necesita hablar de otras personas y para hacerlo en inglés necesita esa estructura, ¿ok? Does he, does she. ¿Ah? Entonces, eso es más que básico, niños, más que necesario, ¿ok? Vamos a ver entonces, comparto pantalla. Veamos. Así de sencilla la estructura del afirmativo. Veamos. En el afirmativo, una vez más, tenemos la estructura. Ya dijimos. Ok. El afirmativo, ya dijimos que primero tiene el que tiene primero el afirmativo. Recuérdenme. Subject. Subject. After. Verb. And after. Complement. Complement or object. He starts the homework, por ejemplo. Él empieza el trabajo o el, la tarea. Recuérdense que en el afirmativo en el presente, los verbos con estas personas, siempre les voy a agregar una S, ¿ok? S, E-S y E-S. Ya expliqué en algunas ocasiones por qué les pongo S, E-S o I-S, ¿ok? Entonces, recuérdense que para... Cuando me guste a mí hablar de terceras personas, tengo que tener esto pendiente. ¿Ah? ¿Ya viste aquel? ¿Cómo dice? ¿Ya viste aquel? ¿Ah? Dígame algo. ¿Ya viste aquel? Él come pupusas locas, imagínense. ¿Ah? Va a hablar así. He eats pupusas locas, recuérdese. ¿Ya viste aquel? Come pupusas locas. ¿Vieras qué? Por ejemplo. Para poner ejemplos, ¿verdad? Ya la viste a ella, vos. ¡Ah! Y ahí, ¿verdad? No, de ella no más hace nada, pero entiende el punto, que hay que usar ese con cualquier verbo. ¿Ah? ¿Ah? Que ella visita la sala de belleza. She visits the salon, ¿ok? O she visits the, I don't know, I mean, she visits the market, por ejemplo. Ya viste, ella es la que va al mercado. She goes to the market, ¿ok? ¿Ah? O she goes to the supermarket. O ya la viste, pues, ella maneja bien bonito. Ahí dejémoslo. She drives very well, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas debo de saber. Que cuando uso la tercera persona, I have to add an S to the verb. Tengo que agregar una S al verbo en terceras personas, ¿ok? Luego, con las otras personas no tenemos problema porque el verbo no tiene cambio. Veo que a todos, tanto a nivel escrito como a nivel hablado, el problema se da en las terceras personas. ¿Preguntas del afirmativo, chicos? No, ¿preguntas del afirmativo? No, bye. Está bueno, pues, no tiene preguntas. Bye. Vamos a hacer algo, pues. Para, como no tiene preguntas, empiece. Cuénteme algo que hace su compañera o compañero, bye.
Hoy vamos a empezar al revés porque la pobre Sara Beatriz ya está activó el micrófono sabiendo que ella es la estudiante de siempre, perdón, la víctima, no, la estudiante de siempre que muy amablemente me colabora. Veamos entonces, que vamos, hábleme de alguien, una cosa que me diga usted. Fíjese que él, por ejemplo, él, vamos a decir, él se pinta el cabello, usted. He paints his hair, por ejemplo. O sea, algo así, ¿me entiende? Algo que le dé sabor. Ok, Adriana Martínez, o de ella, si usted quiere. Adriana Martínez. Hi. ¿Y por qué la llave ya está acordando? Está bueno eso, cuéntenme. Aquí está quedando grabado. Sus compañeros, si no entienden inglés, no hay problema, no lo van a saber, ¿ok? A gossip. Gossip, you know? Gossip, ajá, deme pues, deme el chicle. Wait. Let me think. Uno que sea bueno, picante. Vaya. He goes out with his friend's girlfriend. What? Oh my. Again, please. But it's imaginary. No, oh, come on, no. A ver, y todos se han quedado así. ¿Qué está diciendo? Ajá. ¿Quién se anima a traducirlo? Vaya. Eso está bueno. A ver, repítalo, Adriana, porque ese estuvo bueno. Vaya, a ver, Adriana. He goes out with his friend's girlfriend. Oh my God. ¿Entendieron, niños? Uy, tengo que traducirlo. Levanten la mano los que no entendieron, vaya. It's a gossip. Isabel, ¿no entendió, Isabel? No, va, no, no. Va, lo voy a decir. Names, ¿ah? Please, names. Voy a names, decirlo please, yo más tranquilo, vaya. She goes out with his friends. Es he or she, Adriana, perdóneme, solo para contar bien el chicle. I remember was he or he goes she. Out. Ah, pues sí, es he. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Solo eso estaba, quería estar seguro, si era he, no hay, uh-huh. O sea, que me da las cuatro patas y perdón por la expresión. he goes out with his friend's girlfriend. Oh, yeah. ¿Por qué? Así. Oh, hey, come on, eso no se oye todos los días, niños. Gracias, Adriana. Muy bien usada Adri. Me llega. Mire, usó presente perfecto, o sea, presente simple, usó possessive nouns. ¿Qué más? Ya tenemos una gran enseñanza, niños. Perfecto, sigamos. ¿Alguien más que haya que traducírselo otra vez? Levanten la mano, niño. Va, si no entendió, levanten la mano. Se lo voy a contar, apúrese, va. Alguien que no lo haya entendido o que ya lo puso. Vladimir, Vladimir, mi muchachito. Mejor las niñas, miren, no entendieron, pero ya la cacharon en el aire, Vladimir. Va, vamos más suave, Vladimir. Él se va, Vladimir, o sale con la novia de su amigo. He goes out with his friend's girlfriend, ¿ok? ¿Ya entendió, Vladimir? Hoy sí, va. Gracias. Ya ven, niños, ya ven ese tipo. ¿Vieron cómo usó? He goes out with. Perfecto, miren, usó casi todos los temas que hemos estado dando aquí, fíjense. Mire, qué galán. Thank you, Adriana. Possessive noun, possessive adjective, presente simple y presente en tercera persona. ¿Qué más quieren? Gracias. Veamos, Turcios. Mr. David Turcios. Díganos una oración. Ajá. She is very joker.
What? She is very joker. A ver, no entendí la palabra. She. She is very joker. She is. Ella es. Sí. She is very younger. Ah, ok. Está bien. She is very younger. Ella es muy joven. Ok, good. Roxana. Oh, God, my knee. Este. He. Mm-hmm. Like to go out in the night. Ah, perfecto. She likes, Roxana. She likes go out in the night. She likes to go out at night. Ajá, at ¿cómo night. Es? ¿Cuántas veces? At night. At night. At night. That's in the night. At night. She likes to go out at night. At night. Perfecto. A ella le gusta salir en las noches. Perfecto. Good. Araceli. Solo que no sé cómo conjugarlo bien. Dígame, vaya, y le ayudo a Araceli. He likes. Ajá, a él. De ver sería. Ah, sí, ajá. She likes to drink. He likes to drink beer. A él le encanta beber cerveza. Ok. Lo que pasa, niños, y es que les explico algo. Gracias, Araceli. El verbo like es un verbo, hay que aprender, digamos que hay que aprenderlo a usar. Por eso es de que a veces preferiría que usen de una sola vez sujeto, verbo, y sujeto, verbo y complemento. Porque a veces ya me dicen, she likes, a él le gusta hacer algo. Los verbos tengo que saber algunos que tienen ing y otros tú. Por eso, por ejemplo, como dijo Araceli, hubiera sido más fácil, por ejemplo, he drinks beer. Él bebe cerveza. Perfecto, uh-huh. En lugar de decir he likes to drink beer. O sea, digo porque se les va a hacer un poco más fácil ahorita. Porque la estructura de like es un poco diferente. Ok. Veamos, Antonieta Sánchez. My colleague watches videos at work. Perfecto. My colleague watches videos at work. Ok, perfecto. Vanessa. She is very smart. Perfecto. Ella es muy inteligente. Ovidio. Creo que está ahí colaborando con unos colegas. Telling a joke. Perfecto. Isabel. My coworker rooms every day. Okay, runs every day. Runs every day before go to the work. Okay, go perfecto. To work. Before go to work. Before go to work. Perfecto. Mario Leonel Cáceres. Melanie fuels the truck in the afternoon. ¿Cómo? Melanie fuels the truck. Ah, okay. In the afternoon. Perfecto. Veamos. Carmen. No entendí. Ella llena. Melanie fuels the truck. Ella llena. Melanie llena el camión. Fuels. Ajá, full. I mean, eres
fuel, but ajá, fuel es gasolina, pero también creo que puede ser un verbo de porque es, aunque es full, ahorita le corrijo. Uh-huh. Ahorita le digo, entiendo su pregunta. Veamos. Uh-huh. Fuel. Fuel, ajá. Sí, pero ajá, pero exacto, pero es como verbo. Es fuels, ajá, que es llenar, o sea, como noun es gasolina, pero como, como verbo es exacto, cabal, es llenar, llenar el tanque es. Uh-huh. Ajá, fuels. Uh-huh. Es llenar el tanque. Echar combustible, out fuel. Ajá. Melanie fuels, yeah. That's it. Ok. Carmen, perdón, dígame. Okay. My colleague mm-hmm. has three children. Aha. And is waiting for the fourth one. Oh my God. And thank you. Thank you. Thank you. I'm scared. You're scared. Oh my God. Oh, how many? Sí. Four children. In these times, oh my God, he has money. He's happy. She's happy. No, I mean, a child is happiness. I imagine, but how are you going to? I mean, are you going to have the money to grow him, to grow her, I mean, yeah. To grow them? That's why. Para verlos crecer. No, si son lindos. No quisiera tener unos 12. The point is, no. How are you going to have money? I know. No. That's why. Thank you, Carmen. Okay. Raquel. Okay. She leaves the office before departure time. Yep. Again? She leaves the office before departure time. The part. O go to coaching. No, ya entendí la parte de la parte. Pero la parte de part time, esa parte no la entendí. Departure. ¿Qué es partial? Como parte o se va antes. Ah, pero ahí con decir she leaves. Ah, ok. Con eso, ajá. She leaves. She leaves departure. Before the office. Ajá, ajá, pero ¿qué quiere decir? Que se va antes de la hora. Ah, antes de la hora de salida. Ajá. Ah, es cierto. Entonces es, yeah, she leaves before, ajá, before the departure time. Exactly, the departure time. Departure es cierto, es salida. Ajá, entiendo, departure time. Que es la hora de salida. Ella se va antes. ¿Sí, Raquel? Sí. Ah, bueno, Raquel, aquí después le ponemos nombre, ahí después me cuentan nombres, por favor. Ok, ahí después me dicen nombre, ahí por el WhatsApp me cuentan. No, I'm just kidding. Ele Wilson. Ok, he invites us to a gathering, but not all. What? He invited us. Ajá. To a gathering, but not all. Oh my God. Tell them again. Tradúzcaselos, vaya, los chicos, vaya, tradúzcaselos. Ok, él nos invitó a un convivio, pero no a todos. Because they aren't deserved. Really? Oh my God. The one who wasn't invited, they don't deserve, he says. Yes. Oh my God. Oh my God. Yes. So sorry, Mr. Just Rafael Vladimir is here, but there is no problem. Oh, okay. It means that is true. And he knows. Okay, very good. Very good, yeah. Wow. Okay. Aida Beatriz. He comes mm-hmm. hangover every Monday.
Oh my God. Nice. Gossip. Niños, me está gustando esta clase. No sé por qué. Va, hoy trate de no sé, o sea, quienes no entendieron, así levanten la mano, que estamos así. Va, Isabel dice que no entendió. ¿Ah? Va, pregúntenme. What days are? ¿Ah? Monday. Monday. Oh, Monday. Oh, really? Yeah, that's why he comes to work hungover on Mondays. That's it? Hungover. Yeah, hungover. It's pretty hard. Yeah. No, I mean, I don't know. I mean, guys, hungover means when you have drunk a lot and you are like, when you say, how do you say in Spanish? Goma. That is goma. Yeah. Hoy sí entendió, Raquel. Raquel, bien seria, hoy que ya le tradujeron al español. Ya. Hangover is goma, okay? Cruda, okay? You know what it means, no? Okay. Thank you, Aida. Bueno, si ya ven, ya está poniendo buena la clase. Rafael, Vladimir. Se le fue el sueño. Si alguno así, okay. Adriana fue la culpable y empezó con esas cosas. Vladimir, tell me. No worry, Adriana, I'm just kidding. He likes drives at the night. He likes or he drives at night or he likes to drive at night. Sí, yes. He likes to drive at night. He likes to drive at night. At night. Exacto. Roxana ya estuvo, sí, Roxana. Okay. Beatriz Landos, yes, no ha estado. Beatriz, hoy fue la última, Beatriz. Para que no se queje. Vale, cuéntame. Thank you. She goes out to dance. She goes out to dance. Ella se va a bailar. Y lo peor es que dice que está enferma. Vale. Nada acá. Allá en la party. Ok, very good. Melanie, ¿está por ahí? ¿Y si nos puede participar? Yes. Ah, okay. She likes to dance. Exacto. She likes to dance. Como les decía, niños, el likes y luego otros verbos es bien difícil porque algunos tienen ing, como por ejemplo she likes running o she likes to dance. Entonces ahí tienen una diferencia que no voy a ahondar ahorita porque no es el tema, pero lo que digo es que es más fácil ahorita que usen, por ejemplo, el verbo más sencillo. Por ejemplo, lo que dijo Melanie, en vez de decir que a ella le gusta bailar, podría decirse que ella baila en la noche. Por ejemplo, she dances at night. Por ejemplo, es un poco más fácil, porque si no, pues el verbo, como le digo, like, los verbos después hay que conocer reglas porque lleva ing, todo eso. Entonces, pues si usted quiera lo puede investigar, no está de más, pero comentarle que esa razón es porque mejor decir, en vez de decir que a ella le gusta hacer algo, mejor decimos ella lo hace. She dances at night, por ejemplo, she goes out, she cooks, she visits, she drives, he drives, y esas cosas. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Con el presente simple. No, presente simple afirmativo, no. No question. Luego del presente simple está, como ustedes ya lo saben, el negativo. Ok. ¿Qué es el negativo? El negativo, pues, ahí está. Veamos acá. ¿Cuál es el negativo? Tenemos que usar la estructura. Obviamente es sujeto, do o auxiliar más la negación, verbo, complemento. ¿Ah? Y tenemos que saber que con he, she, and it, el verbo que va es, o el auxiliar es does, does not, she does not, she doesn't, it doesn't.
Y con I, you, we, they, no tenemos problema sabiendo que es do not, ¿ok? You don't start. Y aquí hay un ejemplo. Mire, por ejemplo, she doesn't start a new diet. Ella no empieza una nueva dieta. Todos los años dice que va a empezar una y nunca la empieza. O sea, eso dice la oración, va, no me culpe. ¿Mm? Dice lo mismo, te dice a ti, you don't start new diet, ok, you don't start new diet, tú no empiezas la nueva dieta. Entonces ven acá que el does not puede ser contraído y dice doesn't, que el do not es contraído y digo don't, y así se hace la negación. Recuérdense que el verbo ya no lleva S, en terceras personas le quito la S porque ya escribo el doesn't. Doesn't start. No voy a decir doesn't start, sino que doesn't start. Eso es la forma de crear el negativo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? O sea que dígame, el verbo no se le... Dígame, Sara. Sara Beatriz. Si estuviera en afirmativo, sí llevaría el la verbo S. Exacto, en terceras personas sí lo lleva. Exacto. Dígame, Aida, perdón. Casi lo mismo era. Ah, va. Que se cambia. Que si lleva, o sea, sí, realmente. El verbo, o sea, aquí no cambia. Ajá, es que aquí yo lo he aprendido de que el auxiliar absorbe la regla. O sea, si ustedes ven, no lo quiero confundir más, pero el auxiliar es el que ya le lleva la ES. Que por eso es diferente a este, porque aquí es she does not. Como la tiene aquí el does, ya no se la tengo que poner al verbo. Eso es básicamente lo que sucede. ¿Alguna otra pregunta? No. No. Ok, dejo de compartir. Paso lista. Veamos. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. No. Francisco Baltasar Pérez Mendoza. No. Joaquín Alexander Hernández. Presente. Good. Antonieta Sánchez Medina, no, ahí ya estaba. Perdón. Carla Araceli Torres García. Presente. Good. María Isabel Conejo Canizales. Presente. Good. Moisés Morales López. Y aquí estamos. Oh my God, nice. Oh. Ahí estamos. Ok. Veamos. Hoy dígame algo que no hace su colega. Algo que no hace ella o él. Ok. Veamos. Empecemos otra vez con Sara. Sara. Algo que ella o él no hace. She doesn't take a shower. No se baña. Va, perfecto. Me llega. She doesn't take a shower. Ella no se baña. Muy bien, me parece. Carolina Ortiz, she doesn't take a shower. No, está bien. He don't make a job. A good job. Va, si es he, es he doesn't, Roxana. He doesn't a good work. He doesn't make a good job. Uh-huh. Or good work. Yeah. Whatever. Pero es he doesn't, okay? Okay. Very good. Vladimir. Bueno, He doesn't brush your teeth. Ah, pero a ver, oiga lo que me ha dicho. Que él no cepilla tus dientes, dice.
¿Por qué? Porque es she doesn't brush his. O she es she, her. Depende de quién está hablando. A ver, cuéntenme, no me preocupe. ¿Quién es ella? No, no, mentira. Es, entonces, she doesn't brush her teeth. Ella no se cepilla los dientes. Bye. ¿Ah? ¿Cómo okay. es entonces? She doesn't brush her teeth. Her teeth. Exacto, ella no se cepilla. Ha de ser parecida a la de Sara, que no se baña, no se cepilla los dientes. Perfecto, va. Ahí vamos, perfecto. Thank you, Vladimir. Ahí da Beatriz. Okay. She doesn't wear makeup. Ella no se maquilla, hijo. No se baña, no se lava los dientes, no se maquilla. Vamos bien, gracias. Veamos, Elenilson. Okay, he doesn't like to check vehicles. ¿Cómo? You don't get it. Okay, he doesn't like to check vehicles. Ah, okay. Good. Vehicles. Yeah, Maricha, yes, you are right, yeah. Okay, thank you. Uh-huh. Raquel? He doesn't do his jobs well. Ah, okay. Ya sé que está quejando. Vamos, está bien. Él no hace bien su trabajo. Está bien. He doesn't do his job good. Él no hace muy bien su trabajo. He doesn't do his job good. Exacto. Very good. Carmen Menéndez, vamos, quéjense, ¿ok? He doesn't, she doesn't. Ya sea de los compañeros de trabajo o de cosas más personales. A ver. My boss never does anything. Oh, my God. Ya me usó never, una estructura diferente, pero entiendo el punto. ¡Ah! Niña, yeah. Vas a revisar el video. Yo no voy a contar nada, el video. Es lo mismo de decir Ruth del Carmen, she, por ejemplo, she doesn't do nothing, okay, o she doesn't do anything. Así también se puede decir, she doesn't do anything, ella no hace nada. Ovidio. Ah, van manejando, Ovidio. Hello. Hi. Hi. Algo que no haga su colega, una queja están dando aquí. Yo ya sentí que son quejas. Departamento de quejas hoy, está bueno. Sí. He doesn't study. He doesn't study, él no estudia. Perfecto, él no estudia, he doesn't study. Very good, thank you, Ovidio. Joaquín. Okay, my coworkers don't change the water in the office. Don't? Change. 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 Like, we change. No, we okay, change. The water in the office. Ah, okay. I got it. My coworker, va, a ver, solo vuélvame a la serie y diga, my coworker, pero son todos los que me está diciendo. Ajá, ajá. A sí, todos sí, los está todo. Echando. My coworkers don't. Joaquín fue mejor, no dijo solo uno. Ellos dijo todos. My coworkers don't. Change the así water es. In the office. Ok, thank you, Joaquín. Sí, okay. Niño, eso le va a liberar estrés. Está bien, niños. Araceli. Francisco doesn't the homework. Doesn't do the homework. Está bien, Araceli, póngale nombre. Francisco doesn't do the homework. Perfecto. Ya tenemos nombre. Isabel. She doesn't use high heels.
Ah, she doesn't wear. Teacher, oh, me levanto. She doesn't wear. She doesn't wear. No, pero recuérdese que como ya llevamos doesn't, ya no usamos el AS. She doesn't wear. She doesn't wear. No. High heels. Todavía le suena una S ahí. She doesn't wear. she doesn't wear high heels. High heels, yeah. High heels mean tacones, niña. Ella no usa tacones. She doesn't wear. Very good. Leonel Cáceres. He doesn't repair computer. He doesn't repair computer. Be good. Straight to the point. Thank you, Leonel. Vanessa. They don't drink wine. Como wine. They don't drink wine. You have to listen to UB40. Tienen que oír a UB40. Red wine. That's it. Thank you, Vanessa. Antonieta Sanchez. He doesn't arrive early. Eso, quéjese, póngale nombre, no mentiras. Carolina ya estuvo. Turcio, no, Roxana ya estuvo, sí, ¿verdad? Ok, thank you. David Turcios. Hi. Hi. She doesn't visit the project. Ah, ok, she doesn't visit the project. Eso también me suena a queja, perfecto. Adriana Martínez. She is. Ah, ok, it is. Recuerden que como es, it is. What Adriana, ya está viendo otra vez. Está bien, Adriana, okay. Dígame. It's not a complaint. ¿Ah? It's not a complaint. My colleague not speak on the phone at work. Ah, okay, good. Okay, Melanie. She doesn't run at night. She doesn't run at night. Very good. Osmaro? He doesn't play football. See, he doesn't play football. Very good. He doesn't play football. Very good. So, very nice. Entonces, ¿vieron ya cómo se hace la negativa, niños? ¿Vieron ya? Ahí tenemos ya una práctica de la afirmación con terceras personas y de la negación, ¿ok? Vamos a ver entonces, déjenme compartir chat. Veamos. Aquí veamos. Compartimos la hoja. Oh my God. Bye. Vamos ya, como le dije también, vamos a ver un poco ya de rutinas y también ya dije que vamos a ir compartiendo como la pregunta, por ejemplo, de what time do you? ¿A qué hora es que? Por ejemplo, yo le pregunto a Sara Beatriz Landos, ¿do you cook? Ella me dice, yes, I do. ¿Cocina? Sí, lo hago. Y ya puedo preguntarle, what time do you cook? Usted puede decir, no tiene que decir hora, con decir in the morning, in the afternoon, in the evening, estamos bien, ¿ok? ¿Queda claro? Y lo mismo los demás pueden preguntar, hey, pues sí, como what time do you visit your parents or something like that? O solo el do you. Cualquiera de las preguntas es buena. Ojo, al igual que siempre, la hoja es una guía, chicos. La hoja es una guía. Luego pueden ustedes, ya vieron acá, surgen cosas, o sea, preguntas, cosas, o sea, que puedan ir armando una conversación más natural. La hoja, vuelvo y repito, es solo la guía. ¿Ok? Así es que les comparto la hoja. Puede preguntarle a qué hora se baña, por ejemplo, Sara Beatriz, que no sé, dijo ella que no sé quién es él o ella, él era, ¿verdad, Sara Beatriz? Él era el que no se bañaba, va. Ah, pues, y ahí ya podemos preguntarle ya al próximo, le puede preguntar, what time do you
take a shower, ¿a qué hora se baña? Y ella le dice, no, no tengo hora. Entonces ya usted puede decir, no, mire, fíjese que, ah, pues, o pues no, ah, ok. O el caso de Vladimir, ¿a qué hora se cepilla los dientes, verdad? Porque dijo que ella no se cepillaba los dientes, ¿verdad? Obviamente ella no es nadie, sino que solo era una oración, niños. Pero para que lo tengamos en cuenta. Ok, ahí está la hoja entonces. ¿Ah? What time do you, okay. Como hemos venido trabajando lo que hacemos, lo que hace ella, podemos hacerlo de esa forma. Es una conversación, ok. Como le digo, la hoja no me la tiene que entregar a mí completa. A mí, o sea, con hallarlos hablando me sirve bastante. ¿Ah? Con que estén ahí hablando, con eso ya me sirve mucho, mucho más que, por ejemplo, que saber que mire, está contestando la 1 o la 2. Eso. Ok, chicos. Ahí está. Entonces vamos a trabajar en grupos, como siempre. Chat, sección de grupos. Ok, 5. Crear. Y solo vamos a ver a Roxana. Está Roxana, que siempre tengo dos Roxanas. Roxana, Roxana, Roxana. Oh my God. That's an. Ah, ok. Veamos. Ajá. Ok. Ahí está. Iniciamos todas las secciones. Ya les dije, la hoja solo es una guía. What time do you do something? Pregúntele si hace oficio en la casa. Pues sí, para que lo vaya conociendo. Para eso es el idioma, ¿no? Para que lo vaya conociendo. ¿Hace oficio en la casa? ¿A qué horas hace la limpieza? ¿A qué horas se levanta? Aquí todos dicen que se levantan a las 5. Ya la hora de los que vas a saber. Levanta tipo 8 de la mañana. Este, para que salga bien aquí en el video, usted dice que se levanta a las 3:30. No, mentiras. El caso de Lenilson, ¿no? David Turcios, Ovidio y Antonieta están por acá. Aquí no asigné. Ah, el de Nilsson lo asigné. Permítame, vamos a ver. Veamos. A la 1, quizás la 2. A la 1. Is it raining? No ha podido entrar. Oye, cómo no, vaya, entró, dice. Así que estoy aquí en la sala 5. Dos. Carmen y Melanie, bueno, solo ustedes dos están, solo entre ustedes dos se pueden preguntar, ¿ok? Ahí está la hoja, es una guía, simple y sencillamente, pero ahí pueden ir a preguntas como cualquier otra, como las que hemos venido haciendo en la práctica. Do you do something? What time do you do this? ¿Ok? Preguntas de su trabajo, preguntas, qué sé yo, ¿ok? You got it? Ok. Ok. Ruth, what time do you wake up on a work day? On a work day, en un día de trabajo. A work day. Okay. Somebody is coming. Who? Who's there? Me, the teacher.
Hello, teacher. Hi. Cayola lady. What? What about the Raquel? No, son broma. Hi, Raquel, a cada grupo que le entra. Hi, Raquel. Arma el desorden, ¿verdad? She loves. I mean, she loves the disorder. I don't know the teacher says. I don't what? Know. I mean, you are saying it. I'm just supporting you. Okay. I'm just supporting okay, you. We are agree. Yeah. We okay. Vladimir, what time do you have class? What time do you have English class? Okay, good. English class at 8 o'clock. ¿Cómo otra vez? Generalmente con el verbo que me preguntan con ese contexto. What time do you have English class? I have English class at 8 o'clock. Exactly. Yes, yes. Could you please repeat the question? Do you have English every day? Do you have English class every day, Mario Leonel Cáceres? Yes. Sunday and Saturday. Okay, yes, I do. Yes, recuerden I do. Que si me preguntan a veces, do you, fácil que son respuestas de sí o no. Do you, yes, I do, no, I don't. Ahora, si ya me preguntan what time, ya entonces doy una respuesta más completa. Por ejemplo, what time do you have English class? I have English class at 8 o'clock. Así de sencillo, ¿ok? Ok. Si no, aquí está Adriana. I don't know why she is so quiet. Después de esa revelación, creo que sí, después de esa revelación. No, I'm not quiet. No, esa revelación fue así como que, wow, todavía estoy procesándola yo. A veces usually hay llegar, ¿cómo se dice? Depende, arrive. Llegar, arrive. I arrive little late at the work. I arrive late. Late. Late at late. Work. At work. Uh-huh. Late. Uh-huh. ¿Cómo se llama la mujer? Que me salgo de la... ¿Cómo se llama la otra muchacha? Antonieta está aquí. Antonieta. Ajá. Antonieta is here. Y David. Maron, no, están solo de espectadores. Carlos, what about Carlos? A saber qué le ha pasado. Bueno, ni modo, continúen ahí preguntando entre Osmaro y Melanie. ¿Qué, Osmaro? Creo que tampoco contestó. Osmaro. Es que Osmaro, a saber, bueno, a veces contesta. Lo que pasa es que Osmaro es el que más problemas tiene a veces con la conexión de internet. Ah, ok. Porque donde vive bien, como bien interrumpido el flujo. Pero pregúntenle ustedes pregúntenle si después de un momento no contesta, obviamente, hagan lo que hago yo, pásense a las que están contestando, ustedes. Dos, para quedar en una conversación entre chicas. Sí. Bueno, Osmaro. Pues solo que no sean íntimas las cosas, niña, es suficiente. Ay, no. Carlos, do you have... Yeah, but it's okay, but the question is, do you take time to eat breakfast? Do you take time
¿Tomas tiempo para comer para el desayuno? Do you take time? Eso es, ¿tomas tiempo para el desayuno? Yes. Yes, what? Yes, I do. Ajá, yes, porque recuérdense que si a mí me preguntan, do you? Con decir yes, I do, ya estoy bastante bien. Cierto. I don't remember where this girl yes, was. I do. Yes, I do, Elenil. Okay. Okay, perfect, the Raquel. The next one. Joaquín, do you make your own breakfast? ¿Hace su propio desayuno? Do you make your own breakfast? Yes, I do, or no, I don't. Así de sencillo. Your answers. No, I don't. Okay, good. Economic woman. You are economic woman. Yeah. Who is an economic woman? Roxana. Why? Because she only I don't have breakfast. Lunch and dinner. Oh, really good. Yeah, she's an economic woman. Yeah. You don't have to spend on breakfast. No tiene que gastar el desayuno. No. She's very healthy. I listen to that she do exercises at the four o'clock. I mean, that's it. Yes. I imagine very that she's in nice. Shape. It's a diet form. But it's not healthy. What? No breakfast. Okay. Yes. Don't take it's a routine. It's the first food of the day. Yeah, it's very hard. Yeah, it's the first food of the day. So, but I mean that it's part of her routine now, I think so. So, but how long time ago have you been doing that, Roxana? Voy a preguntar con esa estructura. How long time ago have you been doing that? Around 6 months. Ah, okay. It's recently. Yeah. Okay. I think so. The first days is very hard. Sometimes. Sometimes you see that the people is eating sometimes, and you are looking. Sometimes I look co-workers taking breakfast. Pupusas. Oh my God. Oh. And I want one. Oh, what? I believe not one, maybe two. Yeah, or three. Or three. You. Ya vino el teacher. What's up? Es que me quieren preguntar, que no sea muy personal, niños, ni sobre problemas de existencialidad, que estoy así. You like coffee very much. Do you? ¿Cómo es? Again? Do you like coffee? Very much? Very much. Yes and not. Or, I mean, yes, I do, because I like much, but I cannot drink. I have to control how many coffee I drink, because I cannot drink maybe more than 3 cups per day. But I like coffee. I love coffee. Even I like coffee without bread. Me gusta el café sin pan a veces. I know, I heard that you said, cuando le preguntaron, usted rompió mi corazón si le gustaba el café. No, I don't like. I remember that the answer, lo recordaré siempre. Sorry, but I don't like it. I don't know what you see for coffee. I mean, it's the flavor. It's the flavor. First is the flavor. And second one, really, it has a kind of caffeine that is something it gives a kind of a little energy. That's why. That's why. I prefer chocolate. Hot chocolate. Oh my God. I mean, I like chocolate, but not like the coffee. That's like, I mean, I think that you haven't tried a good coffee. Imagino que no ha probado un buen café. Hay que probar un buen café para decir only musun y listo. That's why you have to drink a good coffee. Hey, what about Leonel y Adriana? What happened to them? Leonel is driving and Adriana is there. I was talking.
Are you really? Yeah, how? How are you talking? Because I didn't listen to you. And what about Leonel? I know that he's driving, but he can speak. I was talking. You were. No, you are not. That's why. Okay, guys. Continue. Okay. Thank you. You're welcome. Pasta Alfredo. Please. Alfredo pasta. Alfredo pasta, sorry. Okay, do you like Alfredo pasta? To who is the question? ¿Para quién es la pregunta? Liz. Liz. Yes. Yes, what? Yes, I like. Yes, I do. Yes, I do. Ah, okay, le gusta la pasta Alfredo. Yes. Comida italiana, mamma mía. Yes. Okay. You like... Yes, I like Italian food. Yeah. Yes, I do. Antonieta, uh-huh. you like the cook pasta? Do you like, David, do you no. like to cook pasta? No, entonces lo estoy diciendo mal porque es she like the cook pasta. She likes. Okay. She likes to cook pasta or she cooks pasta. Okay. Mm-hmm. What about Araceli and Ovidio? Hello. Hi. Hello. Araceli, do you walk to work? Perdón? Do you walk to work? Yes. Yes, what? Yes, I do. Yes, I do. Quiero ver. What would you like to do? What work? Well, ajá, de. No. No era. Ah, vaya a ver, corríjame entonces, pues, Melanie. You are married. Are you married? That's the question. Are you married? Así, ah, married. Sí, married. ¿Estás casada? No, I'm not. No, I'm not. Ajá. Okay. La otra, do you, por ejemplo, I don't know, do you have pet? Do you cook? Do you cook pizza? Do you like pupusas? Do you prepare cakes? Do you like coffee? No tan personal, dice el teacher. No, está bien. No, es que está bien. Lo que pasa es que, no, está bien. O sea, ahí cada quien, ok. Lo que pasa es que, por ejemplo, está bien esa estructura, pues, pero ya vi que le cuesta usarla, que es la primera que vimos, que es el to be, cuando dice, are you? No, porque sí pueden preguntar, por ejemplo, are you married? Are you happy? I mean, va, ¿cuál sería lo contrario de preguntar si estás casado? Exacto. ¿Cómo se dice soltero? Single. Ajá. Entonces usted pregunta, por ejemplo, are you single? ¿Estás soltero? Ajá. Are you single? Yes, I do. Ah, exactly. So you see. That's it. Vaya, a ver qué contesta la muchacha. I'm happy. I'm happy alone. Estoy feliz solita, dice. Do you like to cook? Yes. Yes, I do. Recuérdense que una pregunta, una respuesta completa es yes, I do o no, I don't, no solo yes. Yes, I do. De esa forma, yo no puedo responder así, no, I don't. ¿El qué? ¿De cuál forma? Hernández. Si me pregunta,
que me están preguntando que a qué horas tomo yo mi break. Ah, perfecto, es cierto, Mr. Hernández. Entonces ahí la pregunta es, con, es la respuesta es completa. Por ejemplo, ¿a qué horas toma su break? I take my break at. Solo digo la, o sea, solo así. Digo una oración. Pero en el caso que no tome mi break, es decir, que no lo tome. I don't. Ajá. I don't take my break, por ejemplo. No, no tomo mi desayuno, no tomo mi refrigerio. Esa podría ser una opción. Ajá. Es la opción negativa, Joaquín. Por ejemplo, Cabalba, pongámosle un caso hipotético. Que yo le preguntara, what time do you take shower? ¿A qué hora se baña? Usted me podría decir, I don't take a shower. No me baño. O sea, me doy a entender. Sí. Me doy a entender, ¿verdad? Que, sí, para sí, ejemplo, sí. Es decir, bueno, por ejemplo, no. Allá creo que en otro grupo hay una chica que estaba diciendo que ella no desayuna. Por ejemplo, si usted le pregunta, hey, what time do you have your breakfast? Ella le va a decir, no, I don't take breakfast. I don't take my breakfast. Exacto. Y ahí ya contesté la pregunta, porque no tengo hora porque no lo hago. Entonces no puedo, o sea, definitivamente no puedo decir, no, I don't, sino que hay que agregarle la hay que especificar. Lo que pasa es que cuando me preguntan what time, que ya la vamos a ver, que se llaman info question, creo que ese es el próximo tema ya para mañana. Cuando son info question, por el do you es una yes no question, por eso se llaman yes no question, Joaquín, porque solo son preguntas de sí o no. ¿Me amas? Sí o no. Do you love me? Yes or not. Por ejemplo, yes I do or no I don't. ¿Comes? Do you eat? Yes I do or no I don't. ¿Te bañas? Do you take a shower? Yes I do or no I don't. Entonces son preguntas yes o no. Exacto. Directa, cerrada. Pero ya cuando te están preguntando a qué horas tomas, lo que ya están indagándote. Exacto, así es, Joaquín. Esa es la palabra correcta. Ya están indagando, ya son info question. Y ya obviamente si son info question, ya debes de dar una respuesta, por ejemplo, más larga si vas a decirlo. Y si no, pues solo dices, I don't do this. No hago eso. Ok. I don't in the verb. Exacto, así como hacemos la oración, Raquel, negativa. Como veníamos haciendo, como decíamos, por ejemplo, lo que me estaba quejando, por ejemplo, pues ella no usa maquillaje. ¿Ah? Okay. Perfecto. Excelente. Se va la sesión. Se fue. Two, one. Oh my God. Perfect. Ok, chicos, solo una cosa. Por favor, no se vayan a ofrecer todos. Están los 10 minutos de hoy disponibles, oyen. Gracias. Thank you, ok. Sí, no, solo uno. Ruth. Del Carmen levantó la mano. Dígame, Ruth. Yo sí quiero los 10 minutos. Ok, otra vez va a ser la sacrificada. Perfecto, Ruth, está bien. Thank you. Ok, sí, porque no veo a la persona que le corresponde. Empezó en la sesión, pero no está. Bueno, ya tenemos a alguien que los va a tomar. Ok, vamos a ir un poco. Vamos a tener, quizás quiero ver. Déjenme compartir pantalla. Bueno, tenemos el honor aquí. La última vez trabajamos un poco en
en los días de la semana. Aquí habría que analizar ocupaciones, nombres, respuesta de algunas cosas que hacen. ¿Mm? Acá podemos poner mi rutina y la rutina de mi compañero diciendo qué hace, aunque eso también lo han hecho en el foro. Vamos a dividir los grupos entonces y vamos a escribir 6 activities you do in the box y 6 que hace el nombre. Vamos a ver, quiero ver, let me see. Ok, este vamos a trabajar, que no, vamos. Página. Ok, what name, what name? Página 25. Ahí entre los compañeros va a poner el nombre de los compañeros y va a poner al menos 3 actividades que hacen, ¿ok? Página 25, va a poner el nombre, por ejemplo, yo pongo Ruth, por ejemplo, y pongo hornear los pasteles, prepara el papel, qué sé yo. Entonces, eso vamos a hacer ahorita. Dejo de compartir, página 25, nos vamos a los grupos, vamos a tener un promedio de 15 minutos para el trabajo, chicos. Veamos, sesión de grupos. Ok. Ahí está otra vez, página 25 del manual. Ponga el nombre y al menos 3 actividades que hace cada uno de sus colegas. Del trabajo, ¿verdad? No vaya a poner de la casa. Si es caballero ahí, la señora lo manda a comprar tortilla, que lo manda a bañar al chucho. El trabajo, por favor. Traten de que las actividades sean del trabajo, niñas. Ok. Para reenviar al WhatsApp. ¿El qué? ¿El manual? ¿Quién no lo tiene? Yo. Es que no lo tengo en esa computadora. No, está bien, no se preocupe. ¿El Emilson lo tiene o alguien se lo va a reenviar? Yo le estoy preguntando. ¿A quién? ¿Y en el chat lo puede bajar si se lo comparto ahorita? Sí. Sí, sí. Vaya, pues ahorita se lo comparto yo en el chat. Veamos a Doris Raquel Hernández, compartir su ordenador. Veamos, abrir. Si no me avisan, acá lo tengo yo. Ya se lo, creo que ya le llegó, Raquel, ahorita. Ahí está. Ok, ya está. Bueno, perfecto. Ahí está. Traten de que sean actividades del trabajo, niños. No vayan a poner ahí en evidencia a Lenilson todo lo que lo ponen a hacer en la casa. No que sea del trabajo, ¿verdad? No va a ser ahí que lo mandan a comprar tortillas, que lo ponen a lavar los trastos, que lo ponen a alimentar el chucho. No vaya a ser. Son actividades del trabajo, por favor. Ok. Cuates. Repito que... son actividades del trabajo, ¿verdad? No vayan a poner en evidencia a Vladimir. I have to do to say I do or I make quotes. Quotations. Quotations. Ajá, como quotations son cotizaciones. Es I make. I do. Generalmente do va relacionado con todo el trabajo mental y de papeleo. Ajá, ok. Y make es más para el trabajo de construcción. Quotations. I do quotation. Okay. Sí, es que quotes creo que es el verbo. Cotizar, quote. Quote. Ajá, quote. Quotation es la cotización. Quotation, ok. I call the customers. ¿I qué? I call customers, exacto. Perfecto. I call customers. And I do the orders. Va. Recuérdense, niños, que cuando ustedes lo ponen, ponen Isabel, por ejemplo, y pueden describir y lo mejor, exacto, usando la tercera persona. Perfecto, Roxana. Ok. Vaya. Now, Roxana, say. Sara.
Adriana y Leonel, por favor, actividades del trabajo, niñas. No vayan a exponer ahí a Leonel, que lo mandan a comprar tortillas después del trabajo, o que lo ponen a lavar los platos. No sé, o sea, son actividades del trabajo, aclaro, para que no vayan a hacer, o sea, como ahí dice. Mentiras, Leonel. Eso les encanta. A lo mejor me voy. Ok. And material? Creo que material. Sorry. Repeat. Yeah. No, ahí está todavía. Araceli. ¿Cómo? Check material sería. Check material. Revisar materiales. Check materials. Mm-hmm. O check the material. ¿Perdón? ¿Es revisar el material, Araceli? Sí. Mm-hmm. Ah, check the material o check material. Okay. The check material. And... You attend the different the providers or proveedores? How do you say? I mean, you say providers. Providers. Mm-hmm. Or no, Araceli. Ah, no, no sé si. ¿El qué no sabe? Ah, lo que pasa es que para decir, es que yo en mi trabajo yo realizo entrega de herramientas o de equipos de protección personal, pero entonces irnos al lado más común, al traductor lo hace como delivery, pero no sé si aplica para lo que yo realizo, tiene pues algo otra traducción. Lo que pasa es que delivery generalmente es cuando yo la llevo a algún lado, usted la entrega ahí, es como despachar, ¿no? Ajá, sí, es como despachar. Ajá, es que deliver es cuando yo, por ejemplo, la llevo de un lado para otro. O sea, delivery es entrega, digamos, como cuando hace, lo que hace, por ejemplo, la Pizza Hut del restaurante a la casa es delivery. Ajá. Ajá. A veces puede ser, ya le digo, synonyms, English synonyms. Mailing, consignment, transportation, dispatch puede ser, por ejemplo, que es la más común hoy. Ajá, dispatch, ajá. Sería despachar. Despachar. Ajá. Ok. Sí. Ah, ajá. Bueno. Uh-huh. Eso es como lo más común, dispatch. Ajá. Y para decir que yo hago como, vaya, tengo 20 pasteles para mañana. Ajá. Y yo soy la que saca la lista de producción. Pero podría ser, digamos que usted la prepara. Podría ser el verbo preparar. I prepare the list of production, or the production list. Uh-huh. Ok. Ajá, entonces, es como decir, yo preparo, I prepare, por ejemplo. I prepare. Uh-huh, I prepare the production list. Production list. Production list. I prepare production list. Yo preparo la lista de producción. Entonces sería. Uh-huh. I dispatch. Recuérdense que la llama es cuando yo soy o yo estoy. Ajá. Pero como es este caso sería, ya de un solo el verbo. I dispatch. I dispatch. Sí. Entonces, en mi caso, para decir ella hace, she's dispatch. No, dispatch. She dispatches. ¿Perdón? She dispatches. She dispatches. Porque recuérdense, me faltó la A.
Acuérdense que los verbos terminados en CH agregan S. She dispatches. She dispatches. Parts. Repuesto se dice parts. Parts. Ajá. Aunque depende. ¿Repuesto de qué? ¿De carro? Sí, de carros. Automóvil. O cars parts. Cars parts. Ok. Uh-huh. Sí. Ya. Yeah. Otra cosa que haga Ruth en el trabajo. Ese. Ok, yo voy. I prepare the ingredients. No sé si así se dice. Sí, ingredients. Ingredients. For the cakes. Ah, perfecto. For también. La actividad de Joaquín. Your what? Activities. Okay, every day I get up at 5 o'clock. I take a shower and eat my. I usually do 4 or 5 in a day. Quotation. I have a quotation because I. I do another activities. Okay. But in this case, just when you say I do quotations. No, because Vladimir asked me how many in a day. How many quotations do you do a day? Okay, that's why. In 1 day. Okay. Mm-hmm. Good. Then I say. Yeah, I say usually you do like four or five quotations per day. For date, because I do another activity. Activities. Ah, okay. Mm-hmm. In pencils. In pins what? Camarones de rosado. Pin sauce, yeah. Shrimps in pin sauce, yeah. Shrimps. Okay. Ajá, Mario. Do you like it? Tiempo juntas. I like. We like. Solo así together, no el. We like. Sí, teacher. El verbo es. We like to spend time together. Okay. Nos gusta pasar tiempo juntos o juntas. We like to spend time. To spend. Ese es el verbo. We like to spend. El spend es, gustar. Ajá, gastar. Ajá. Ajá, gastar. We like to spend like time to together. Time together. Mm-hmm. Okay. Yeah. We like to spend time together. Yeah. Usually they visit your mom. Excuse me? Do you usually lo que pasa es que do you visit your mom usually o do you visit lo que pasa es que para preguntar usually no se pregunta usually, por eso es cuando yo pregunto esa David generalmente la pregunta para hacer eso es how often. ¿Cuán a menudo? How often. Y ya de ahí pone la otra pregunta. Ok. Teacher. Thank you. How often tan frecuente. Exacto, es con cuánta frecuencia. Por eso es, how often do you visit your mom, por ejemplo. ¿Cuán frecuentemente visitas a tu mamá? Por eso es que ven que la primera estructura es do you o does he, porque es la base. Luego puedes preguntar, where do you, which do you, I mean, chat.
Wait, guys, wait. Okay, it's here. Osmar Odueñas. Lizeth Martinez. She's not here. What about Lizeth? Aida Beatriz. Present. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. David Crucios. Present. Okay, thank you. Baltasar Pérez, no. Melanie Sandoval. Present. Good. Joaquín Hernández. Present. Thank you. Eliezer Montoya Carranza. Araceli Torres. Antonieta Sánchez. Present. Isabel Cornejo. Present. Leonel Cáceres. Present. Ovidio Alvarado. Presente. Carolina Ortiz. Present. Carmen Menéndez. Present. Beatriz Landos. Present. Vanessa Velázquez. Present. Elizabeth Romero. Elenilson del Cid. Present. Vladimir Romero. Present. Okay. So we have finished the class. Niños, voy a pasar un momento al español. Si algún día me ven en la calle, en algún lugar, háblenme. No sé si lo voy a conocer yo, porque en línea, pues si no vaya a decir, ah, mire el teacher, qué alegre es en la clase en línea y todo creído en persona. No soy así, pero si no lo conozco, capaz lo confundo y le hablo a otra persona. Vieran qué feo es. Y yo me he pasado a hablarle a alguien que ya conocía y sabía que es él, pero decía, no, no lo conozco. Entonces, como consejo, va, si anda en carro, no me lo vaya a echar encima, por favor. Por la todavía mascarilla, hoy no se conoce. Sí, no, pues sí, pero no vaya a ser. Así es que, sí, eso. As a, I mean, as a wisdom, okay? As an advice, como un consejo. Ok, guys. Tienen que ver entonces ya eso, las terceras personas. Yo creo que ya hicieron cada uno las actividades de cada uno y muchos iban cabal. Mire, ¿cómo yo lo pongo si ella lo hace? Y ese es el punto. De ir poniendo, digamos, las actividades de cada uno y agregándole la tercera persona para saber, obviamente, cómo se hace ya escrito y lo mismo hablado. Por ejemplo, entre Ruth y Melanie que estaban hablando que Melanie, she dispatches material or tools, ella despacha herramientas, materiales. Que en el caso de Ruth, she prepares ingredients, por ejemplo, en el caso de Isabel Cornejo, she does quotations, ella hace cotizaciones, Leonel Cáceres, he visits markets, por ejemplo, Roxana Carolina, she does exercises at the beginning of the day, y así cada uno, o sea, no los recuerdo a todos ahorita, porque no estuve en algunas sesiones cuando estaban diciendo eso. Algunos ya estaban hablando cosas íntimas, que si no sé qué, y por eso. Algunos me recuerdo los que estaban hablando de sus actividades. Lo que estaban hablando de cosas íntimas, trato de olvidarla, ¿ok? That's it. Okay. Y esas cosas. Pero le dan sabor al lenguaje, como así es el idioma, y eso es hablar, pues. Pero ese es el punto. Les recuerdo, algunos ya hicieron el examen, algunos no Teacher, han hecho sus tareas. ¿Y cómo sale donde ella lo ha hecho uno y donde ya va el
puntaje, por favor. Fíjese que el puntaje no, creo que lo pueden ver ustedes desde acá. Miren, quiero ver. Es que yo vi donde decía progreso. Exacto, ahí sale. Ahí sale una barra de qué. Pero lo raro es que me salían 4 barras y uno me salía, no sé si yo me saltaba, sin ser. No, pero cabal, pero esas barras son, quiero ver si las logro mostrar. Bye. Aquí está, miren, exacto. Bye. Les voy a mostrar, voy a compartir pantalla. Déjenme y comparto pantalla con ustedes. Bye. Compartir. Aquí está, miren. Progreso. ¿Quiere? Obviamente mi barra aparece que no tengo nada porque yo no tengo que hacer los ejercicios. Entonces ahí aparecen las barras. Mi pero, consejo. Ajá. Hay otra gráfica. Donde no, está... es que esta es la misma que tiene la barra. Lo que pasa es que como yo no he hecho nada. Sí, es cierto. Es no cierto. He hecho nada, no me aparece nada, Isabel. No he tocado pero nada. Pero ¿hasta dónde debería de aparecer? Tendrían que tener, vaya. Quiero ver, voy a anotar con el foco. Vaya. Tendrían que tener este, por ejemplo, este. Y ya hoy podrían hacer este, ¿eh? Ah, ok. O sea, que el 3 y el 4 es la unidad, ¿verdad? Es la unidad y es el número de tareas. Dentro de cada unidad hay 5 tareas y ahí va progresando. O sea, que estas no tiene que hacerlas todavía. Ni este. Ah. O sea, si a alguno le aparece, lo que va a pasar es que va a tener baja nota a veces porque no va a saber qué va a hacer. Así es que mejor vaya esperándome. Por eso es que lo mejor es irlas haciendo diaria. O tal vez ya, si miren, no he podido, teacher, en la semana, a ustedes les cayó bastante bien porque la mayoría podría progresar de la 1 a la 4 en sábado. Ah, pero entonces, eso es. Hay alguien, quizás, bueno, les escribo después al particular, dejo de compartir, que si tiene baja nota, puede volver a hacer el ejercicio para alcanzar la máxima nota. Porque eso es parte de los requisitos. ¿Ok? Ok. Si nos ve con 0, escríbanos. No, si ya les escribo a algunos desde, por ejemplo, que no tenían hecho las primeras tareas, les escribí y algunos, y a la mayoría ahorita la tienen, por lo menos todos los de la unidad 1 ya la tienen, a algunos les falta parte de la unidad 2 y el examen mañana pasaría. Ok. Ok. Bye. See you later. See you on Tuesday. Ok. Bye. 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 Ok, Ruth, dígame. No tiene micrófono ahorita. Es con esto de que sí, creería yo que ya he pasado el fin de semana ahí como que estudiando. Ok. Hablándole en inglés a mis hijos. Ah, no, pero está bueno. It's okay. Pero, o sea, a mí lo que me está costando, que yo, bueno, yo lo que he hecho ahorita para poder hablar un poco fue que imprimí una tablita así con verbo, ¿va? Ah, ok. No sé si está bien. Sí, está bien. Lo que me costó, y aquí está la pregunta. Uh-huh. Yes, no question and short answer. Uh-huh. No sé si yo estoy, la estructura es afirmación, la coma, el sujeto y el verbo. Sí, ajá. Sí, así es. Esa es la yes. Vamos a ver, permítame, quiero ver, voy a ver si logro compartirle acá. Déjenme ver. Esta creo que es. Quiero ver. No, P8 tendría que. P7. Ah, ok. P7.
Dígame que puede verlo. Sí. Vale. Ah, pues acá está. La estructura de, la, de las respuestas. Ok. Ok, mire. Escrita, dije yo, lleva la afirmación, la coma, el sujeto, el auxiliar y el punto. Yes, I do. ¿Ah? Y aquí, no, la coma, el sujeto, y esto junto, podemos ponerlo, el do not, y el punto. Que es, yes, I do, no, I don't. Yes, he does, no, he doesn't. Eso es. Y para las preguntas es que tengo que anteponer el do and does. Así es. Vamos a ver, dejo de, veamos, y quiero ver, la paso para acá. Aquí, mire. No, está la misma diapositiva. De verdad. Dejo de compartir entonces. Y voy a volver a compartir. No sé qué es mover. ¿Va? Veamos, ¿ahora sí? Sí. Sí. Vale, aquí está, mire. Aquí tengo yo una en afirmativa, mire. Sí. Vale, mire. Entonces, para hacer pregunta a esa afirmación, solo le tengo que poner el do uh-huh. y el signo de interrogación. ¿Ah? Por ejemplo, dígame usted que su jefa hornea pasteles. Por ejemplo, póngale chi. My boss. Ajá. No sé cómo se dice. Hornear. Bake. My boss bake cake. Ah, pero ¿qué le faltó ahí? Ah. Uh-huh. Es el... My, sería, porque estoy hablando de ella. Es así dos. Es. No, pero ahorita está hablando en afirmativo. Así es que entonces, es... Ajá. Ah, ay, me perdí. Ah, my. Sería dos... No, my boss. No, my boss bakes. Exacto. My boss bakes cakes. Vale, ahí ya tiene la afirmativa. Ah, la afirmativa. Ya. Ajá. La hizo bien, muy bien. Mi jefa hornea pasteles, la hizo fantástica. Ahora, ¿cómo haría esa pregunta? Míreme aquí antes de hacerla. No, míreme aquí. Va, mire, solo le pongo el das. Porque estoy hablando de exacto. Sí, obviamente hablado, ya no le tiene que poner el signo de interrogación porque ya sé que está ahí y le quito la S al verbo. Hágala. Does my boss bake cake. Bake cakes, exacto. Hornea mi jefa cake. Ajá. Y a usted tiene la respuesta. Dese la respuesta si es negativa. Does she... No, la respuesta no empieza así. ¿Cómo dijimos que empieza la respuesta? Es... la respuesta. ¿Ya cambió la lámina? Ah, sí, sí. Ah, va. Yes, she does. Yes, she does y es afirmativa. Perfecto. ¿Y si es negativa? No, she doesn't. Exacto. Vale. Así de sencillo. Sí. Pero mire, ahí donde puso la otra diapositiva. Perfecto, ese ahorita la cambio. Ese cuadrito que está en la esquina. Ah, vaya. Es lo mismo. Es esto, ¿ve? Está diciendo ese cuadrito. Uh-huh. Lo que está diciendo es esto. O sea, esto está diciendo. Que dice que la base del form en infinitivo, el to go, el to need, se le quita cuando yo hago esas preguntas. O sea, si usted quiere que la complique más, no te diga, pero ¿qué puedo decirle? Para decírselo así en palabras simples, todos los verbos en inglés tienen este to, por ejemplo, porque es como el español. En español, todos los verbos terminan en ar, er, ir. Ajá. Entonces, para hacer eso en inglés, se les pone el to. To go es ir. Uh-huh. Pero ya cuando yo lo conjugo o lo hago en una oración, estas cosas
perdónenme así decirlo, no sirven. Ah, ok, no, no hay necesidad. Exacto, eso está diciendo. Mire, y en cuanto a las terceras personas. A ver. Es que, si yo digo, es que es en el afirmativo, ahora me pasó y no hay como. Pero es lo mismo que acaba de hacer con su jefa. No, pero si yo quiero decir, ajá, el hermano de mi jefa. Ah, lo que pasa es que ahí ya está usando otra estructura. ¿Se recuerda que decimos? Ahí tendríamos que ir a los possessive nouns. Que se recuerda que era poner el apóstrofe y la S. Pero usted lo decía, por ejemplo, de el hermano de mi jefa, my boss brother, así, ahí lo digo en inglés, my boss brother. Pero, brother, porque solo estoy hablando de uno. Exacto, así es, como estoy hablando solo de uno, entonces es tercera persona. Ajá. Por ejemplo, usted dice, el hermano de mi jefa no hace nada, my boss brother doesn't do anything, por ejemplo. ¿Ah? Ok. Y es, quiero ver si eso sería, lo de los verbos, solo esa regla que estábamos hablando, que solo se pone la S cuando es it, he, she, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, porque es las terceras personas. Déjeme ver, quiero ver. Esta es la. ¿Cuál es esta? Voy a dejar de compartir. Dejo de compartir. Veamos, esa era la que. La 6. ¿Qué tenía la 6? Ah, va. Sí, la 6. La 6. Veamos la 6. Aquí está. Ahorita le comparto, veamos, no, me doy aquí, compartir pantalla, ahí está, aquí, anotar, eso, vale, aquí está, subject, las afirmativas, si yo, cualquiera de estas personas no llevan nada, pero cuando ya son terceras personas, ¿quiénes son las terceras personas? He, she, and it. Ahí sí llevan S. Y para muestra un botón. She watches. Porque termina en CH, ¿verdad? Así es. Sí, esa era mi duda. Ah, ok. Esas eran las dudas que podría yo tener ahorita. Y pues que... Sí, le soy sincera, me cuesta la pronunciación. Y en una clase me quedé ahí viendo los 10 minutos de alguien más que usted le estaba sugiriendo que escuchara música en inglés. Sí. De los 70, 80. Y exacto. Es que esa es una de las cosas que yo sugiero, le digo yo a la gente de cada quien más. Porque usted, por ejemplo, porque me pregunta estrictamente gramática, pero como cada quien tiene necesidades diferentes, ella o él, no recuerdo quién fue, porque hay como dos. Que me preguntan. Ah, pues me pregunto a mí, yo le digo, ah, bueno, entonces oiga música en inglés. Y creo que ahí vio toda la recomendación, que no la ponga en español, sino que la ponga solo en inglés. Pues, o sea, ¿por qué? Porque le va a dar pronunciación, porque cuando usted la pone en español, le expliqué en ese momento que hay una disrupción, porque usted quiere, por estar viendo el español, ya no quedó el inglés, y entonces uno se queda así. Es como ver una película con subtítulos. Le pierde un 10, un 20% a la película. No le presta atención a la escena total por estar viendo, por estar viendo el subtítulo. También he estado viendo los temas así, netamente los temas que usted ha dado. Ajá. Pero con una muchacha, en YouTube la llegué y me pareció la explicación porque quizás es para niños, pero a mí me quedó claro. Hoy está bien. Se llama Alema. Ah, de verdad, no la he escuchado, sí, pero ustedes son libres de buscar explicaciones, porque tiene razón. A veces,
el enfoque, por así decirlo, hasta cierto punto tiene algunas diferencias. Aquí el inglés es para el trabajo. Entonces, los temas son bien comprimidos. Y aparte que el enfoque es el trabajo. Muchas veces está... Yo le digo, ¿eh? A nosotros nos dan un guión y ese es el que seguimos para cumplirlo. Hay cosas que no se pueden hacer porque uno se sale del guión, número uno. Por ejemplo, hay otras cosas que no se pueden hacer por derechos de autor. Yo aquí casi nunca les he puesto una canción o algo, miren, analicémosla, porque no lo permiten los derechos de autor en la actualidad. Pero si usted puede buscar, hay, de hecho hay varios, o sea, hay varios. Yo tenía unas páginas en Facebook que ya ni me acuerdo ahorita quién seguía, pero habían varios, que hay unos que enseñan pronunciación, hay otros que quieren enseñar gramática, pero todos son buenos, todos enseñan un enfoque diferente, pero a usted le va a servir mucho el aprender de ellos. Sí, gracias, profesor, eso es todo. Ahí estamos para servirle, Ruth, un placer. Buenas noches. Bueno.